Bueno, en primer lugar me gustaría dar la bienvenida a este formato pandémico, ¿no?, que todo el mundo hemos adoptado para estar aquí, para seguir comunicándonos y retomando pues, aquello que en un momento dado hizo que estuviéramos frente a frente, ¿no?, y que hemos roto durante este tiempo. Yo voy a hablaros del Renacimiento en esta primera sesión y bueno, pues fundamentalmente voy a detenerme en la arquitectura, pero vamos a introducir un poco por qué, ¿no?, y de qué procede este estilo y estas obras de arte. Cuando hablamos de Renacimiento, lo normal es que en el imaginario colectivo de todo el mundo aparezcan imágenes relacionadas pues, con la vida de Miguel Ángel, la pintura de Botticelli o incluso el propio hombre de Vitruvio que podéis ver que tenemos aquí en la pantalla. Y lo cierto es que de alguna manera cuando aparecen esas imágenes pensamos en conceptos como belleza, buen hacer, clásico. Y esto está un poco en el germen de esta corriente cultural. Renacimiento sería, por tanto, volver a instaurar aquello que tan grande hizo a Roma, ¿no?, al Imperio Romano. Y en este contexto seguramente sea Florencia una de las ciudades que a principios de 1400 se encontraba con más, digamos, disposición a rescatar o a adoptar todo el saber, todas las formas estéticas, los tratados, en fin, todo el mundo tenía en cuenta cómo utilizar el término de antiguo era sinónimo de ser algo excelso, ¿no?, y importante para reconocer a alguien. Esto le pasó al propio Giotto, que con su obra reconocían que estaba evocando o recordando a los maestros de la antigüedad. Hablar del Renacimiento pasa de manera imprescindible porque nombremos las ciudades italianas, ¿no?, Italia y, cómo no, sin duda, la ciudad de Florencia. De alguna manera, Florencia se reinventa una especie de recuperación de la antigüedad de Roma, ¿no?, de ese antiguo esplendor. Durante siglos, durante momentos previos al 1400, Florencia se encontraba en la ruta que los emperadores alemanes tomaban para hacerse coronar en Roma. Y esto hizo que, a partir de 1400, entendiendo que esta ciudad vivía un gran momento de esplendor, ¿no?, de mucha autonomía, de mucho desarrollo económico, la banca florentina, la familia de los Medici, hizo que se convirtiera para los florentinos o para la cultura florentina en una necesidad traer el arte de la antigüedad clásica, de la antigua Roma, por oposición al arte que consideraban bárbaro, el arte de los godos. El primero de los teóricos que podríamos decir que nombra la palabra rinascita, renacer, es Vasari, que esto tiene lugar a mitad del siglo XVI. Pero ya mucho antes de Vasari, esta necesidad de traer al siglo XV las formas clásicas, pues fueron absolutamente ya muy normales, ¿no?, en las ciudades italianas y concretamente en Florencia. Para hablar de la llegada de esta nueva forma de entender el arte, digamos, hubo bastantes factores. Primeramente, tenemos que pensar que fueron muchos lo que se entendía que eran los sabios, ¿no?, ligados al Imperio Bizantino, que en ese tiempo había estado asediado por los turcos y muchos de estos sabios buscaron refugio concretamente en la Europa occidental y concretamente en Italia. A nadie se le escapa que también la imprenta supone un gran, digamos, instrumento para la difusión de estos conocimientos, de estos libros, permitiendo que de manera masiva se difundieran estas nuevas ideas. Tampoco podemos perder de vista a los mecenas. La figura de los mecenas, aquí tenemos delante a Lorenzo el Magnífico, la figura de los mecenas supuso también
una forma de poder dotar a estos artistas, ¿no? Que son de los que vamos a hablar, a poder dotar a estos artistas de cierta, digamos, protección para que pudieran trabajar de manera libre en estas nuevas maneras y formas que se recuperan, ¿no? en este periodo. El Renacimiento en Italia se divide en dos momentos. Hablaríamos del 400, que fundamentalmente se liga a la figura de los Medici y la ciudad de Florencia, con personalidades tan importantes pues, como Botticelli, Fray Angelico, Ghiberti. Y luego otro gran periodo del Renacimiento que denominamos Quinquecento. En el Quinquecento ya sería Roma, la ciudad que tendría o se convertiría un poco como en el centro, ¿no? en el núcleo desde donde se conformaría todo este nuevo lenguaje. Artistas fundamentales, ¿no? En el Quinquecento italiano, pues como Rafael, Leonardo, Miguel Ángel, en fin, Bramante, pues. Todos estos artistas, sin duda, marcaron un cambio en el lenguaje, tanto pictórico como arquitectónico, que influirá no solo a los artistas del barroco, sino a los periodos que vendrán después. Concretamente, vamos a comenzar ya con la arquitectura. Cuando hablamos de que se recuperan las formas de la antigüedad, como podéis ver, nos estamos refiriendo a cómo empezarían a descubrirse y a utilizarse otra vez los órdenes clásicos, ¿no? El dórico, jónico, corintio, en fin, se recuperaría también la bóveda de cañón y se recuperaría también la concepción espacial del edificio basándose en un sistema absolutamente riguroso en cuanto a la medida y al orden. El primero de los arquitectos con los que iniciamos el 400 sin duda es Filippo Brunelleschi, que aquí le tenéis en esta imagen, que se encuentra pues, completamente abstraído y vemos cómo está su figura, su imagen vinculada pues, al compás y a los instrumentos que se creían imprescindibles en esta época, ¿no? Filippo Brunelleschi nació en el año 1377 y falleció en el 1446. A Brunelleschi es al que le debemos el cambio, digamos, en lo que era la función del arquitecto comparado con lo que era el trabajo, digamos, de arquitectura en la Edad Media, y también le debemos el concepto que empezó a generar Brunelleschi, que después será utilizado por siempre, ya casi hasta el siglo XX, que es el término de perspectiva. Era orfebre, escultor y arquitecto. Desarrolló profundos conocimientos en matemáticas y esto le facilitó bastante el acceso al estudio de las obras que permanecían en pie en ese tiempo ligadas a la antigüedad romana. Por supuesto que fue mencionado por Vasari en su célebre obra La vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos. Vamos a ir a una de las obras que sin duda le convierte en el gran personaje que desafió la forma que se había tenido hasta entonces de levantar edificios. Tenemos delante, como podéis ver, la imagen de la Catedral de Florencia, del Duomo de Florencia, y es imposible no tener también presente la fuerza, ¿no?, que tiene la gran cúpula, que es por la que Brunelleschi sin duda pasó a la historia. La cúpula que lleva a cabo Brunelleschi se va a convertir en la cúpula más grande realizada en el mundo casi desde el Imperio Romano. Como podéis ver, lo que teníamos era una disposición, aquí tenemos la planta de la catedral,
en la que todo aquello que se había iniciado en el siglo XIII y había dejado inconcluso cubrir, como veis, este profundo hueco, que podemos ver cómo se desarrolla en planta, y que se había dejado inconcluso, como digo, y que fue Brunelleschi quien se encargó de levantarla entre 1420 y 1436. Para la realización de esta construcción, Brunelleschi fue llamado por la Ópera del Duomo para que junto con otros arquitectos se presentaran a un concurso para poder cubrir la catedral. Imaginad que en ese tiempo las ciudades próximas a Florencia tenían excelsas obras, grandísimas catedrales terminadas ya, y esto de alguna forma humillaba bastante a la grandiosa y poderosa ciudad florentina que tenía esta impresionante catedral pero inconclusa. En este concurso, en el que, bueno, según cuentan las crónicas, se presentaron 17 arquitectos y presentaron distintos proyectos para cubrir la impresionante cúpula. Algunos proyectos pues, tan disparatados como que consistía en llenar toda la catedral de tierra, de arena, para desde ahí poder empezar a trabajar y alzar, ¿no?, poco a poco la cúpula. Era un proyecto bastante disparatado, de hecho, cuando preguntaban por qué o de qué manera luego iba a sacar toda la tierra, la mente que lucubró este proyecto también desarrolló esa solución y que consistía en meter muchísimas monedas, pequeñas monedas, para que fueran los pobres de la ciudad florentina los que, persiguiendo encontrar esa moneda, sacaran toda la tierra. Había también otro proyecto bastante disparatado que consistía en levantar una enorme columna desde donde sentar la base para poder llegar a esta cúpula. Claro, la vergüenza, por decirlo de alguna forma, que se vivía por tener la catedral inconclusa era tal que también se nos narra cómo el obispo de Siena llegó a Florencia, a la catedral, y allí empezó a decir algo parecido a esto, ¿no? ¿A quién se le ocurre levantar una torre sin tener claro cómo va a ser capaz de construirla? Esto humilló nuevamente a los florentinos, pero ya Brunelleschi se encargó de dotar a la ciudad de Florencia de esa revancha. De tal manera que estamos ante una enorme cúpula que de suelo, digamos, a cielo, alcanza casi 120 metros de altura. El diámetro al que se enfrentaba Brunelleschi era un diámetro asombroso, prácticamente 54 metros, un metro más casi que la cúpula del Panteón. Las enormes dimensiones, por tanto, hacían que fuera inviable el empleo de los métodos tradicionales constructivos, como era la utilización de las cimbras, ¿no? Hubiese sido casi necesario deforestar Florencia en el caso de que con las cimbras hubiese podido resolverse este gran desafío al que se enfrentaba Brunelleschi. Todavía hay muchos misterios acerca de su construcción, porque Brunelleschi no dejó nada que indicara cómo fue ese procedimiento. Como veis, tenemos una forma apuntada en la que se camufla otra cúpula, porque en realidad lo que Brunelleschi hizo fue no construir una cúpula, sino dos cúpulas, ¿no? Entre una cúpula, entre la cúpula interior y la cúpula exterior, tenemos un hueco entre ambas de aproximadamente 4 metros. Para lograr alcanzar este desafío arquitectónico al que se enfrenta Brunelleschi, él parte de establecer un sistema dispuesto en la utilización de colocar los ladrillos que estaban diseñados por él siguiendo el esquema de espina de pez. Esto lo que iba a hacer era dotarle de más ligereza y también de más resistencia a la propia construcción. Todo esto obedecía a la investigación que el propio Brunelleschi llevó a cabo
en años previos a enfrentarse a la finalización de la Catedral de Florencia, que le permitió medir y entender verdaderamente cómo el Panteón de Roma había sido construido también con esa inmensa cúpula, ¿no?, que también desafió a los constructores de la época. Los primeros 17 metros de la cúpula lo realiza sobre ese tambor octogonal y lo realiza utilizando la piedra. A medida que iba aumentando la altura de la cúpula, iban aumentando las dificultades, empezó, como digo, a utilizar materiales más ligeros. Se considera o se conoce como cada albañil de los que trabajaron para Brunelleschi colocaba al día aproximadamente 20 ladrillos por el excesivo control que había que tener en esa rigurosa colocación de esos ladrillos, ¿no? Y hablamos de que casi hay aproximadamente 4 millones de ladrillos. En fin, no estamos ante una cúpula que responda de forma, digamos, ortodoxa a los nuevos cauces estéticos por donde derivará la arquitectura del Renacimiento posteriormente, como veremos con la cúpula de San Pedro. Pero sin duda sí que estamos ante uno de los alardes constructivos que sí que nos sitúa entre la gran transformación que viven los artistas de esta época respecto a la Edad Media. Gracias a Brunelleschi, que tuvo un absoluto dominio de la medida, de las matemáticas y de distintas disciplinas más, se consigue establecer el nuevo paradigma de artista, ¿no? Alguien en el que su forma de hacer reside en el control absoluto que tiene y en el conocimiento absoluto que tiene, sacándole, por tanto, de lo que sería anteriormente ser considerado artesano, ¿no? Y ya sacándole de ahí, alzándole a lo que entendemos que era tener el conocimiento de lo que se entendía que eran las artes liberales. Brunelleschi no solo llevó a cabo esta cúpula, sino que en paralelo, bueno, aquí podemos ver como imágenes en donde podemos ver esas dos cúpulas que él proyecta, la exterior y la interior. Externamente hay 8 nervios, internamente habría 24, y esto le dotaba pues, de esa solidez, ¿no?, para que la estructura no decayese. Otra de las obras que comienzan a verse en la ciudad de Florencia es esta que tenemos aquí delante, el Hospital de los Inocentes. Es una obra que comienza casi en paralelo a la cúpula, se comienza en el 1419 y la función que tenía este edificio era de ser un orfanato. El orfanato, el Hospital de los Inocentes, estaba financiado por el poderoso gremio de la seda. Los gremios en ese tiempo, entre otras actividades, también asumían como obligaciones de carácter filantrópico casi con la ciudad. Este lugar fue hospital hasta 1875, en el que se seguía pues, todavía abandonando a las criaturas, ¿no?, de las que no se podían hacer cargo, en el extremo izquierdo del pórtico. El edificio, como veis, está elevado sobre esta plaza mediante una serie de escalones. Como veis, la foto es muy antigua, no hay más que ver los coches, pero bueno, me hacía gracia también eso, ¿no? Como veis, tenemos, decía, esos escalones que recorren toda la fachada. Se construye en varias fases y Brunelleschi solo intervino en la primera fase, en la que iría de 1419 a 1425. Brunelleschi se basó en la arquitectura de la antigua Roma y esto lo vemos pues, en la galería de columnas o en la logia, que, en la que utiliza por primera vez capiteles clásicos de orden compuesto. Esto era una novedad absoluta
en el panorama arquitectónico de la ciudad de Florencia. El hecho de que se utilizaran capiteles de la antigüedad clásica o igual que la utilización de estos arcos de medio punto. Habíamos dicho cómo el Renacimiento no solo pasaba por recuperar esas formas, sino por entender esta manera de construir, que también estaba ligada a la medida, ¿no? La altura de las columnas en absoluto es arbitraria. Si trazásemos una línea horizontal a lo largo de todas las columnas, se crearía un cuadrado con la altura de la columna. Y así sucedería respecto a la distancia de la columna siguiente. Por encima de las columnas, justo en las enjutas de los arcos de medio punto, veis que tenemos los tondos o medallones, en este caso serán realizados por Andrea de la Robbia, en la que aparecerían pues, niños, como veis, en pañales. Típico también de la ciudad florentina y de la estética de este momento, también sería la bicromía, que podéis ver que tenemos entre el muro y el gris, ¿no? que aparece las, reforzando y remarcando los arcos. Otra de las obras de Brunelleschi sería la Capilla Pacci. La Capilla Pacci, para ella tendríamos que ir a la Basílica de la Santa Croce. Aquí tenemos como una imagen de la Basílica, pero concretamente de lo que vamos a hablar y que hace Brunelleschi es este pequeño, digamos, como espacio. En la Basílica de la Santa Croce es donde por primera vez alguien reconoce que vive vértigo, palpitaciones, confusión ante la belleza. La capilla está ligada a Stendhal y al síndrome de Stendhal. La capilla tiene unas dimensiones. La capilla la comienza Brunelleschi, se considera que es su última obra en 1429. Como veis, tiene pequeñas dimensiones y a lo que accedemos es pues, a un pórtico cubierto por una bóveda, si estuviésemos en el interior del pórtico, que está sobre pechinas. Brunelleschi también, como no podía ser de otra manera, pues emplea la medida y también la proporción áurea, ¿no? En el diseño de la planta y la fachada. La planta es rectangular con una cúpula central, pero deteniéndonos en la fachada, como veis en ella vemos ese sistema que aparece por primera vez en la que tenemos cinco tramos adintelados, perdón, cinco tramos, dos alintelados a cada lado y bueno, un gran vano central con este arco de medio punto peraltado. Esto podríamos decir que es la primera vez en la que vemos la secuencia serliana que a partir de Brunelleschi se utilizará pues, en muchísimas más construcciones. Me gustaría que también viésemos cómo por primera vez en esta disposición que hemos dicho serliana, aparecería una evocación ornamental propia de la antigüedad romana, que serían esos surcos paralelos con forma de S que podríamos observar que se repiten por toda la arquitectura, ¿no? Que estoy señalando. Son motivos que desde luego habían podido ver estos artistas en los sarcófagos romanos. Aquí tenemos la posibilidad, como veis, de verlos muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Con muchísimo más detalle. Respecto a los elementos, pues hemos hablado de cómo el Renacimiento recuperaba los órdenes clásicos, los frontones triangulares, los arcos de medio punto, en fin, todos esos elementos que luego, sin duda, irradiarán en el Quinquecento. Alberti no le voy a mencionar únicamente como arquitecto, sino que cuando hablemos de Alberti, como ahora, vamos a hacerlo desde el punto de vista de la importancia que tuvieron también los tratados en este inicio, ¿no? En este cambio que tiene lugar en el 480. Alberti nació en 1404 en Roma y falleció
un poquito antes que... O sea, falleció en 1472. Arquitecto, tratadista, secretario de tres papas, por supuesto matemático, poeta, también conocía la criptografía, lingüista, filósofo, músico, arqueólogo, es decir, desde luego que responde sin duda a la idea que tenemos de humanista. Alberti escribió el Tratado de Arquitectura y el hecho de que recupere los tratados nos evoca la necesidad que estos artistas o que en este tiempo se tuvo de emular de alguna forma a Vitruvio. El Tratado de Arquitectura de Vitruvio se conoce por primera vez a través de Petrarca, se publica a finales del siglo XV, pero lo cierto es que eran muchos, entre ellos Alberti, los que eran conocedores de todo lo que Vitruvio dispone en ese tratado. Alberti por primera vez agrupa a la arquitectura, a la pintura y a la escultura en el grupo de las artes liberales, sacándola, como digo, de las artes serviles. Y junto con Alberti, que será como el primero de los grandes tratadistas, que por supuesto tiene en cuenta a Vitruvio, serán después otros tantos aquellos que lleven a cabo este mismo proceso, ¿no? La necesidad de poner sobre la mesa que no hay nada más práctico casi que una buena teoría. Continuando con nuestros artistas, no me gustaría empezar el Quinquecento sin ver una de las grandes referencias en cuanto a lo que supone la arquitectura civil también en esta época y que desde luego influirá en las construcciones civiles, en los palacios que vendrán después. Estamos delante del Palacio de los Medici. El Palacio de los Medici lo levanta Michelozzo. Michelozzo es también escultor, también arquitecto, y se formó con Ghiberti y también fue colaborador de Donatello. Y sin duda, pues esta obra es como su gran proyecto. La obra se comienza en 1444 para Cosme de Medici y Michelozzo la comienza cuando ya tiene 50 años. Por primera vez, la forma del palacio, aunque pueda en ella asomarse todavía ciertas reminiscencias góticas, como pueden ser los vanos bíforos, ¿no?, que acompañan toda la secuencia de esta gran horizontalidad que experimentamos viendo el palacio, pues, como digo, marca la manera, ya la forma que será habitual por otros artistas de dotar a estas grandes construcciones en las que vivían pues estas nobles familias, ¿no? Tanto los Medici, como es este caso, como el Palacio de los Strozzi, los Pitti, bueno, muchísimos, sin duda, mecenas o grandes fortunas que encargan palacios siguiendo un poco esta tipología. Lo que tenemos, como podéis ver, son tres alturas, con un tratamiento diferente en los sillares dependiendo de la altura en la que nos detengamos. En esta primera altura creo que destaca muy bien el... Bueno, aquí tenemos a Cosme de Medici, que es para quien se hace el palacio, y aquí creo que podemos ver efectivamente lo que estamos diciendo del desigual tratamiento a los sillares. En este primer piso podéis ver que tenemos sillares almohadillados. El sillar almohadillado implicaba también demostrar el poder, ¿no?, y la capacidad económica que tenía esta familia. Se va aligerando lo subrayado que está el sillar en el segundo piso hasta que casi pues sea no aparente o no tangible en el tercer cuerpo. Aquí tenemos el escudo de los Medici y, por supuesto, que en el palacio pues podemos ver algo que ya será común de ahora en adelante, y es esa búsqueda de simetría, orden y proporción,
que de ahora en adelante pues nos llevaría a que se perdiera ese sentido de verticalidad que podían tener las casas de los nobles florentinos con esas torres que podían rodear la ciudad de Florencia por este potente sentido de mole horizontal, cúbica, que ya no se perderá, ¿no? Es curioso porque en España la llegada, digamos, del Renacimiento en términos civiles, en construcciones de carácter civil, estaría sin duda vinculada a esta imagen. Esta imagen es de 1486, el Palacio de Santa Cruz, obra de Lorenzo Vázquez, y en ella sí que podemos ver una gran intencionalidad de ver esa repercusión que tiene el cambio que se inicia en Italia y que luego, bueno, pues llegará a otros países, entre ellos España. Pero bueno, mirad cómo no tiene nada que ver la percepción que tenemos de la horizontalidad en el Palacio de Santa Cruz, ¿no?, que se limita debido a los pináculos que veis que coronan pues, toda la cornisa con la balaustrada, a diferencia de lo que es la sensación que tenemos cuando vemos la obra del Palacio Medici, ¿no?, que hemos podido ver antes. Transcurrido esta introducción en la arquitectura del 480, vamos ya a sumergirnos en la arquitectura del 580. Si en el 480 habíamos hablado de Florencia, en el 580 hablaremos de Roma. Sí, cuando hablábamos de Florencia hablábamos de los mecenas, mencionábamos a los Medici. En Roma hablaremos de un cambio en cuanto a los mecenas, ya no serán estas familias poderosas, sino que será el papado, ¿no? El lenguaje arquitectónico que se inicia en el 480 se superará ya en el 580, aunque desde luego ya la tradición de tener claras, ¿no?, las formas de la antigüedad clásica, por supuesto que se instaura de forma definitiva tanto en el 480 como en el 580, ¿no?, llegando ya a una monumentalidad, como podremos ver en la siguiente obra que he escogido para entender lo que supone el 580. Los principales actores arquitectónicos del 580 sin duda serían Bramante, al cual vamos a mencionar, Miguel Ángel y no podemos olvidar a Palladio, lo que pasa que bueno, en esta ocasión no vamos a ver la arquitectura palladiana. Aquí tenemos una imagen de Miguel Ángel. Hablar de Miguel Ángel es hablar de uno de los grandes, digamos, genios, ¿no?, de todo el Renacimiento e incluso de toda la historia del arte. Miguel Ángel nace en el año 1475 y falleció en 1564. 90 años de vida en los cuales pues, pudo ver cómo fue el nacimiento casi del mecenazgo de los Médicis en Florencia, a ver las grandes transformaciones que se vivirán en Roma, con el saco de Roma, con la crisis, ¿no?, que se vive en la Iglesia, la ruptura de la Iglesia con la reforma protestante y luego la respuesta de Roma con la contrarreforma. Trabajará la escultura, trabajará la pintura y, por supuesto, lo que hoy vamos a ver, la arquitectura. Tenemos delante una imagen que es la basílica, la antigua basílica de San Pedro. El origen de la basílica de San Pedro sin duda está ligado pues, a la idea que existía de cómo la tumba del apóstol San Pedro se encontraba en este lugar, ¿no? La tradición hizo que el emperador Constantino, entre 1326 y 1333, comenzara esta obra que tardaría como 30 años en completarse. Se considera como una de las basílicas constantinianas más importantes, ¿no?, del arte paleocristiano. Tenía 5 naves, 110 metros de longitud y casi 30 metros
en el centro de altura. Claro, pero esta arquitectura de la que hablamos desde el siglo IV hasta que lleguemos al siglo XVI, que es donde ahora vamos a retomarla, pues lo cierto es que presentaba muchísimos desperfectos, ¿no? A lo largo de todas estas centurias, pues no se podía ocultar el deterioro que había sufrido la estructura original. Con la vuelta del papado a Roma, después de su estancia en Avillón, el estado del templo, como decíamos, era ruinoso. Esto desprestigiaba también bastante a la ciudad de Roma y, por supuesto, al Vaticano. Y entonces será Julio II el papa que se arme, digamos, de valor y decida tomar una decisión absolutamente trascendental, que no será la de remodelar este edificio, sino directamente hablamos de construir sobre él un edificio nuevo. Bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos ver lo que ocupaba la antigua basílica en relación a lo que ocupará la nueva basílica que encarga a Abraham ante Julio II. Desde que se inician las obras hasta que lleguemos a Miguel Ángel, pues lo cierto es que son varios los arquitectos que se harán cargo del proyecto. Aquí tenemos pues la posibilidad de ver quién y qué hizo cada uno de los arquitectos hasta que lleguemos a Miguel Ángel. Julio II decide que se inicie la construcción en 1506. En aquel momento era Bramante el arquitecto que se encarga de ser el primer director de la obra de San Pedro. El proyecto de Bramante, que aquí podemos ver, parte de establecer una cruz griega, ¿no?, un modelo de planta centralizado, una cruz griega, como digo, que está inscrita en un gran cuadrado con una enorme cúpula, como veis, central, rodeada a su vez por otras cuatro pequeñas cúpulas. Para aguantar esta estructura, pues era necesario que la cúpula se apoyara en cuatro enormes pilares centrales. Este es el proyecto que, como digo, instaura Bramante a partir de 1506. ¿Qué sucede? Pues que Bramante fallece en 1514 y a la muerte de Bramante, como podemos ver en esta otra imagen, veis el verde que va a ser lo que nos diga lo que inició Bramante. A la muerte de Bramante, Bramante dejará solo construido pues estos cuatro grandes pilares que soportan toda la estructura de la cúpula. Después serán otros arquitectos como Rafael y San Galo los que se hagan cargo a la muerte de Bramante de iniciar estas, de continuar, digamos, con las obras. Vamos a hablar de cómo llega Miguel Ángel a trabajar en San Pedro. Digamos que San Galo había decidido un proyecto que, como podéis ver, bueno, pues podíamos resumir casi como que fuera el culmen del barroquismo, ¿no? Presenta, como veis, pues enormes diferencias a la actual imagen que tenemos de San Pedro. Esto no es muy del gusto de los papas de la época y se decide por parte de Pablo III que sea Miguel Ángel al que se le asigne el cambio, digamos, en el proyecto, que como veis pues difiere bastante de lo que San Galo había propuesto. Así, en 1547, con 71 años, es cuando Miguel Ángel se hace cargo de este proyecto. Miguel Ángel, por supuesto, tenía mucha experiencia ya en San Pedro, conocía todas las
intrigas, ¿no? Y un poco toda la oscuridad que también asolaba, ¿no? en ese momento, y marcó de forma muy clara las condiciones para que él se hiciera cargo, sin duda, de esta obra. El artista lo que hizo fue pues, imponer su autoridad, la experiencia le avalaba, para negar parte de lo que sus predecesores habían decidido que tenía que seguir en esta obra. Entonces, Miguel Ángel lo que hizo fue recuperar la claridad y centralidad que proponía Bramante, volver de alguna forma a ese proyecto inicial. Miguel Ángel, por tanto, también propondrá el desarrollo de una planta centralizada. Aquí tenéis como una imagen pues, bellísima, ¿no? Luego de lo que hablaremos a continuación, que es la cúpula. Como digo, de una vuelta a esa claridad de Bramante. Y lo que hizo para ello pues, fue cerrar o circundar los muros que custodiarían esta gran basílica. En los muros consiguió abrir ventanas en los anteriores arquitectos pues no tuvieron como tan brillante desarrollo, y lo hacía estableciendo un juego de pilastras gigantes que sin duda pues, permitirían liberar estructuralmente el muro a través de esos vanos que proporcionarían pues, una gran claridad. Respecto a la cúpula, y con esto ya voy a ir terminando, al final de 1550, o al final de esa década, fue cuando Miguel Ángel comienza la cúpula de San Pedro. Parece que este plan no estaba pensado de inicio que se pareciera, como digo, a la cúpula de Miguel Ángel. La cúpula presenta, como vemos, un tambor donde se combinan pares de columnas y ventanas. Los nervios se sostienen en esos grupos de columnas y sobre él, pues como vemos, se culmina con una gran linterna muy decorada que no se realiza ya por Miguel Ángel, sino por los sucesores de Miguel Ángel. La cúpula tiene un doble valor simbólico, porque por un lado marca el espacio, si estuviésemos en el interior de la cúpula de la tumba del apóstol, y por otro, desde luego, que muestra, tenemos que pensar que ya en este tiempo, cuando se lleva a cabo la cúpula, la ruptura de la iglesia ya se había hecho, se había convertido en un hecho, Trento ya estaba, o sea, la respuesta de la iglesia también se estaba haciendo oír y llegar, y por tanto mandaba como un gran mensaje de carácter simbólico respecto al poder que ocupaba el papado y la Iglesia de Roma. Miguel Ángel, lo cierto es que no pudo acabar el proyecto porque falleció en 1564, pero fueron sus sucesores los que, a partir del diseño original de Miguel Ángel, pues siguieron con esa unidad que él establece en esta magnífica obra que culmina San Pedro. Será después, por terminar, porque podríamos decir que en tiempos, digamos, de Miguel Ángel, lo que se lleva a cabo pues es toda esta parte, y ya será después Maderno, a principios del XVII, y por supuesto Bernini, el que se encarguen de dotarle a San Pedro de la imagen que hoy en día pues, cualquiera podríamos disfrutar. Terminamos aquí y nada, pues nos vemos en otra ocasión.